Mis propósitos de año nuevo. Tengo que hacer una lista aquí. O sea, aquí voy a ponerme. Déjame, hago mi lista de propósitos de año nuevo. Uno de ellos es perder peso, pero quiero perder nomás lo de la panza. Nomás lo de la panza. Y otro propósito que yo tengo así en mente es hacer ejercicio, pero quiero levantar la pompa. Levantar la pompa. Aprender inglés, porque ya tengo así como que desde el otro año estudié y nomás no se me da eso del inglés. Eso. Pero nomás levantar la pompa. No, no quiero, no importa que lo demás no, nomás con que me levante la pompa. Enojarme menos es otro que tengo. Déjenme les platico cuáles son mis propósitos de año nuevo para este año. No sé si ustedes tienen toda la buena vibra y todas las ganas de empezar así con muchísima energía este año, pero una de las metas que yo tengo es dedicarme más a esto de los videitos. No. El primero de mis propósitos de año nuevo es dedicarle más tiempo al ejercicio y a la buena alimentación, sobre todo a la buena alimentación, a tratar de elegir mejor a la hora de comer. Quiero que se note y voy a tratarles de estar subiendo videos del progreso que llevo, si me está sirviendo, porque como dicen, ya ven, 70% del cuerpo y de todo es la alimentación. Entonces vamos a echarle más ganas ahora a la alimentación que al ejercicio, aunque no vamos a dejar el ejercicio por un lado tampoco. Otra de mis metas es agregarle más al agua, porque aunque no lo crean, yo creo que es por estas fechas tan frías que se me ha estado olvidando tomar agua. Entonces otra meta que yo tengo es agregarle más agua a mi dieta, tratar de tomar más y más y más líquidos, y eso es lo que me va a ayudar también a tener esa alimentación más sana a la que yo quiero llegar este año. Y quiero que mi cuerpo mejore, y quiero, así como todas queremos, o no sé, que me baje la pancita y se me suba la pompa y todo así como que muy nice. Otro propósito de año nuevo es disfrutar más de la vida, tratar de disfrutar más con mis seres queridos y aprovechar lo que tengo ahorita sin estar pensando que hasta que llegue el cuerpazo, que hasta que llegue ese regalo que yo quiero o hasta que tenga dinero, no, empezar a disfrutar de una vez lo que ya tengo, mi salud, las personas que me quieren, disfrutar de todo de una buena vez. Otra cosa que es así como que un propósito es consentirme más, porque aunque no lo crean, a veces a las mamis se nos olvida consentirnos y darnos tiempo para nosotros, y nos olvidamos siquiera de irnos a comprar una blusita nueva, un pantalón, no nos damos ese detalle. Entonces sí quiero como consentirme más yo, y al mismo tiempo tratar de hacer más tiempo para mi esposo y para mí, inventarnos, no sé, una salida por ahí, y de vez en cuando mínimo planear pagarle a una niñera o encargárselo a la cuñada o a alguien que nos ayude a cuidar ese baby para pasar nosotros más tiempo como pareja. Aunque no lo crean, yo quiero leer más. A mí me gusta muchísimo leer libros. Entonces mi plan para este año es mínimo leerme un libro al mes. Y yo les digo y les recomiendo muchísimo esta aplicación o programa que es de Audible o Audible. Y entonces los libros te los leen, tú te pones tus micrófonos, andas por ahí limpiando la casa toda motivada, hasta en el ejercicio, y pones tu libro y pues ya te inspiras mucho más a estar haciendo lo que estés haciendo y al mismo tiempo escuchando un libro, así sea que te vayas a caminar. De verdad, yo quiero otro propósito. Es que este propósito para mí es bien importante y siempre he querido enseñarme a cocinar más rico, a ponerle más ganas a la comida. Es que yo soy de las que cocino y yo ya con qué, o sea, con que sepa bueno, pero siempre que voy, por ejemplo, con mi mamá o que visito a alguien, me encanta comer que el arroz, los frijoles y más aparte lo que hacen de comer. Y yo soy de las que aquí en mi casa hago los frijoles y ya con eso comí, hago el arroz y ya, como que me cuesta trabajo hacer todas esas diferentes comiditas, y siempre que voy a un lugar yo lo disfruto mucho. Entonces necesito ponerme a cocinar todo así muy muy rico, porque es mucho más saludable, llena más y es ese más rico. Yo quiero enseñarme a cocinar, así es que todas las que tienen sus canales de cocina voy a estarlas visitando muy muy seguido, porque es otro de mis propósitos. Y lo bueno que ahorita YouTube nos enseña de todo. Otro propósito de año nuevo es aprender inglés, enseñarme a pronunciar mejor, porque a veces nos quedamos en que ya sabemos decir yes y ok y no nos ponemos a practicarlo. Entonces mi meta para este año es ponerme a practicar muchísimo más mi inglés
y enseñarme a pronunciarlo mejor. Entonces yo tengo que enseñarles mis avances y yo creo que ya para finales de este año máximo tengo que ya hablarlo mejor y les voy a enseñar mis avances y les voy a ir enseñando qué estoy haciendo para mejorar todo eso, porque quiero que nos inspiremos aquí entre todos. Y si a ti te motiva esto, pues te invito a que también nos digas cuáles son tus propósitos de año nuevo para de ahí inspirarnos todos. Yo otro propósito que tengo es bajar nada más la panza. O sea, yo quisiera que me pasen la receta para... Pero es que es lo que les estoy diciendo. Ahorita con este plan, yo les voy a hacer un plan alimenticio que me voy a inventar para mí misma y que voy a ver si funciona, pero nada más se va a tratar de bajar la pancita, porque no es que estoy súper panzona, pero sí tengo pancita y mi meta siempre es tratar de hacer que se me vea así como que la panza más planita y que se sigan viendo las pompas, porque yo he logrado adelgazarme, pero se me acaba la pompa y se me acaba todo, y esta vez quisiera como adelgazar así la panza y quedarme con la pura pompa. Entonces esa es otra meta, el empezarme a alimentar para mantener la pompa y aplanar la panza. Otra meta para este año es dejarme crecer este cabello mío, aunque me gusta así, pero yo quiero que ya para finales de este año yo ya lo traiga largo y muy bonito y muy saludable. Entonces tengo que trabajar con este cabello mío para mantenerlo saludable y que al mismo tiempo crezca mucho y que logre yo traer así como que muy muy largo mi cabello a finales de este año, porque yo, o sea, soy así traumada con la tijera. De repente me va creciendo, pero yo agarro esa tijera y sópales, le di. Otra cosa, déjenme les digo otra cosa, es que yo quiero empezar a usar un poco menos mi celular y a planear mejor mi día, porque sí, a veces se me va, que con el niño se me va, aunque ya tengo más o menos eso, pero sí quiero más estructurar mi día para poderme dedicar a más cosas y que el día me rinda más. Entonces ese es otro plan para este año nuevo, el anotar y el dividir las horas de mi día para que me ajuste perfectamente para todo y no que no se me pasen las horas en el celular, que no se me pasen las horas en nada más que en lo que me importa hacer. Hay un propósito que tengo de año nuevo que se me acaba de ocurrir apenas este fin de semana pasado, entonces te lo quiero compartir a ti. Este propósito mío es el saber escuchar más a las personas y saber escuchar consejos que no me gustan, cosas que no me agradan, escuchar lo bueno y quedarme con lo que me ayuda y no creer que todo el mundo a mi alrededor es tóxico y no creer que todo el mundo quiere que me vaya mal. Tratar de aceptar las cosas buenas como vienen, las cosas malas como van, y tratar de aceptar y crecer de los demás, aceptar los consejos que nos dan las personas mayores, las personas, ya sea mi hermano, mi mamá, mis papás, tratar de aceptarlos más y crecer con su conocimiento. Eso es uno de mis mayores propósitos, porque aunque no lo crean, a veces me cuesta muchísimo trabajo y me da coraje cuando me dicen algo que no va con lo que yo quiero, pero siempre, o la gran mayoría de las veces, o de aquí del final de año, me ha beneficiado muchísimo esos consejos de esas personas y al final me han ayudado mucho. No de todas, pero si yo no hubiera escuchado el consejo de una que otra, no hubiera crecido, yo creo, como persona. Y no, o sea, siempre el consejo de alguien mayor, acuérdate que nos va a servir muchísimo. Y yo, esta es mi meta para este año: escuchar más consejos, darle la oportunidad a todas las personas que me den su opinión sin estarle diciendo agarra tu opinión y mándala a volar. No, al contrario, esas opiniones y esas personas que se tomaron el tiempo de decirnos algo es porque probablemente les importamos, porque por algo se dieron el tiempo de decirnos, y así nos vamos a ayudar a crecer y a saber cuáles opiniones sí van y cuáles no, y juntando opiniones, porque puede ser que 10 personas te digan, es que esto lo estás haciendo mal. Yo creo que a lo mejor ahí es donde podemos no dejar de hacer esa cosa, pero tal vez tratarla de hacer por otro camino o poquito mejor, y de ahí ir nosotros seleccionando lo que mejor nos vaya y lo que mejor nos quede y lo que más nos haga crecer como personas. Nada más, el dejar que otras personas
sean parte de tu vida y el dejar que otras personas te ayuden a crecer. Hay tantas personas que luego logran sacarnos del atoro, así que estamos atorados y estancados, y luego llega ese acomedido que nos dice, no, le des por aquí, estás topándote con esquina, vete por acá. Y el que llega, dicen, el que escucha consejos llega a viejo, ¿o no dice así? No sé, pero escuchemos más consejos de la gente que se preocupa por nosotros o que se tomó ese tiempo de darnos un consejo. Muchos besos, y este ya es así como que mi último propósito de año nuevo. Entonces, esas son las metas, mis amores. Espero que los haya inspirado poquito. Yo soy Dayan y estas son mis ideas 30-30. Besos, mis amores. Santurce, de toda la parte de Puerto Rico.